la mañana. Buenas tardes, soy Gabriela Duarte, vocal del Consejo Local, y me pidieron que presentara a lo mejorcito de la política sevillana, teniendo en cuenta que es lo único que hay de UPyD en la provincia de Sevilla, es lo mejor. En esta exposición coloquio, ella ha dado una exposición sobre su experiencia y luego podremos preguntar todo lo que estemos conveniendo. Sí quería puntualizar que esta es una convocatoria efectuada por el Consejo Local de Sevilla, que se esfuerza, como siempre, por llevar al ciudadano y al afiliado todas las propuestas y actividades que acerquen UPyD a estas personas. Y entonces esperemos que tengan el éxito que esperan. Tenemos en primer lugar a Isabel González Blanqueo, que es concejal de Utrera, la que tengo a mi izquierda. Os tengo que decir que es muy simpática. Y también ella. Y os voy a exponer un poco. Utrera es un pueblo grande, es más grande de entre los tres que ya, en los que ya están, es el más grande. Por consiguiente, la experiencia tiene que ser distinta absolutamente a las de Eva y a las de Amparo. Eva es concejal en el Ayuntamiento de Espartín, es algo más pequeño. Bueno, tiene el Partido Popular con mayoría absoluta, ¿no? Y eso le da ciertas diferencias vitales y de experiencias y empíricas con respecto a Amparo, que es del Ayuntamiento de Camas, concejal del Ayuntamiento de Camas, junto con Juana, una compañera que no ha podido venir hoy, y Amparo viene en representación de Yaza a ver su experiencia. Nada más, comienza a hablar Isabel. Buenas tardes, como Gabriel ha dicho, mi nombre es Isabel. Yo voy a hablar un poquito de mí. Lo que voy a deciros es que yo empiezo en política pues por circunstancias, como todos. Yo pienso que todos nos acercamos a la política en un momento de nuestra vida. Esto no se oye. Bueno, la cuestión es que yo me acerco a una circunstancia.
por casualidad tuvimos la oportunidad de pasear por Sevilla y encontrarnos en un meeting donde Rosalía estaba hablando y tal. Nos acercamos en aquel momento mi hermana y yo. Y bueno, pues fue un flechazo, sinceramente. A partir de ahí nos pusimos en contacto con el partido a través de internet, tal, nos llamaron, nos afiliamos y empezamos, pues en Utrera había un afiliado, había algunos más, creo que unos tres afiliados, pero había un delegado en aquel entonces y me pongo con él a trabajar con él activamente porque además yo soy una persona muy activa, eso le implica mucho los proyectos. Al final, pues nada, por circunstancias aquí de personales de él, empezamos a captar más afiliados y me hago coordinadora del Consejo Local de Utrera. Y ya empezamos pues un proceso de primaria y bueno, pues sale mi nombre. Y yo ahí muy valientemente pues me tiro a la aventura, que es una aventura, porque la política desde luego desde las instituciones no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que realmente vosotros podéis ver ahora mismo. Y más en un partido donde estamos, bueno, empezando y la formación pues no es lo extensa que debiéramos tener. Yo no estaba preparada políticamente cuando salgo de concejal, que aquella noche fue la noche más feliz para mí y para todos los afiliados de los simpatizantes, todos aquellos que nos votaron allí en Utrera, pero lo que está claro que aquel día fue un día muy bueno, pero al día siguiente fue un día, bueno, es que no sabíamos nada, no sabíamos cómo se tomaba un acta de concejal, cómo se llegaba al pleno de constitución, qué se hacía en ese pleno de constitución. A mí me preguntaron, me llamaron por teléfono, ¿vas a jurar o vas a prometer? Pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es? Yo no sé qué es esto. En fin, Madrid nos llama, nos da enhorabuena, nos dice que muy bien y nos dice que nos van a dar una jornada. Bueno, aquello fue como, qué bien estamos todos, nos damos allí unos papelitos, pero nada que ver. Utrera es una ciudad de 52.000 habitantes, con una estructura orgánica muy organizada. Nos constituimos un grupo municipal, con lo cual soy portavoz de ese grupo municipal. La variedad política es muy extensa porque estamos los cinco grupos políticos representados en el ayuntamiento y al ser portavoz de mi grupo municipal pues tenemos que estar presentes en cada una de las comisiones y en cada uno de las mesas de contratación, de todo lo que se gestiona y se organiza en el ayuntamiento. En fin, y a esto le sumamos pues que yo trabajo. Soy directora financiera de una empresa de construcción privada, con lo cual mi horario es de mañana y tarde y las noches las dedico a hacer política, con lo cual no tengo tiempo. Y a preparar todos los comicios electorales que he motivado durante todo este tiempo que nos hemos parado. En fin, deciros que es gratificante cuando realmente ves que Unión, Progreso y Democracia está ahí, porque realmente aporta pinceladas distintas completamente al resto del grupo político. Somos diferentes, pero en todo, en coherencia, en independencia, en libertad de expresión. Somos capaces de llevar, como no tenemos pasado político, pues estamos como muy libres. Cuando vamos a tomar una decisión, la tomamos meditada. Nos gusta hablar con los ciudadanos y nos gusta llevar la voz de los ciudadanos al ayuntamiento. Y eso es muy importante. Y eso se nota y se percibe. El estar presente en una institución, pues es algo estupendo, porque te da la posibilidad de que te conozcan, de que conozcan al partido. Yo, como cualquier compañero mío de los que están aquí presentes y que han hecho una campaña, habéis podido observar que cuando vais en alguna de vuestras experiencias decía, bueno, yo represento a UPyD y no sabía ni lo que significaba aquel partido. Eso lo he vivido yo durante las campañas de las municipales. Había personas que no sabían ni pronunciar UPyD. Hoy tenemos nuestro espacio en la tele, tenemos nuestro espacio en los medios de comunicación, tenemos la posibilidad de hacer la valoración de los plenos, que es muy importante. Y bueno, y así irnos acercando y creciendo y desarrollándonos en nuestra política, por supuesto, la experiencia que es fundamental. Porque esto se trata de trabajar y de ir aprendiendo muchísimo. Por lo demás,
pues ahora cuando tengáis el turno de palabra podéis preguntarme lo que queráis. ¿Eva o como queráis? Bueno, yo he pensado, sí, que Eva les partiera hablar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Eva Claver y soy concejal de UPyD en Espartina, pueblo precioso de la Aranza Sevillana, que os invito a conocer a todos. Yo me gustaría hablaros un poquito también de mi experiencia, como ha hecho Isabel, de cómo llegué a UPyD. Yo jamás había pensado dedicarme a la política, no era lo último que se me pasaba por mi cabeza. Yo soy restauradora de obras de arte y siempre había estado dedicada a mi trabajo y jamás había pensado en terminar en lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero bueno, compagino mi trabajo, que ahora es escaso, tengo que decirlo por otra parte, con lo cual me permite dedicarle un poco más tiempo a la política. Soy autónoma, con lo cual puedo compaginar perfectamente mi trabajo con la política, aunque a veces me cuesta, porque es verdad que es un trabajo ingrato, pues no está pagado y bueno, hay que tener muchas ganas de trabajar en política para hacerlo, ¿no? Yo llegué a UPyD por casualidad también. Yo no me encontré un mitin de rosa como tú. Yo me encontré un grupo de amigos en Espartina que estaban intentando formar UPyD y me enganchó. Cuando empecé a hablar con ellos me engancharon porque te embauca el programa de UPyD y las ideas de UPyD te embaucan y a mí me embaucaron. Y me monté en el carro con ellos y aunque yo les decía que estaban locos, pero bueno, yo me sumé a ese carro. Y no, nunca pensaba, yo no pensaba tampoco ni ir de primera en la lista, ni muchísimo menos. Fue también casualidad. Fue un cúmulo de circunstancias las que dieron conmigo en cabeza de lista. La campaña electoral que hicimos municipal fue preciosa porque fue una campaña con muy poco dinero, ninguno, cero pesetas, cero euros, sacando el dinero de nuestro bolsillo. Cada vez que hacíamos una reunión pedíamos 10 euros a todo el que iba. Y fue una campaña de calle, fue echarnos a la calle, que la gente nos conociera. Íbamos a los supermercados, íbamos a los colegios, íbamos al centro médico, íbamos al centro comercial que hay en Espartina, todos vestidos de rosa porque nos compramos nuestros politos, nuestras cosas. Entonces nos veían, decían, ahí está la marea, es que nos veían por el muro, nos conocían ya, ¿no? Ahí está la marea, porque además nosotros íbamos de eso, marea magenta. Los petos poquito los usamos porque a nosotros nos gustaba un poco, pero sí conseguimos eso, que cada uno tuviera su polito y las mujeres nos poníamos nuestros pulares. En fin, siempre íbamos por la calle y la gente nos reconocía. Y fue una campaña preciosa porque era conocer a la gente y darte a conocer. La gente no nos conocía, nos pasaba como a Isabel. Teníamos que decirle, ¿el partido de Rosa? ¡Ah! Y le teníamos que explicar también, UPyD, y no sabían decirlo, es verdad, como dice Isabel, no sabían cómo se pronunciaba el nombre del partido. Bueno, pues tuvimos la suerte de que a consecuencia de ese trabajo, yo pienso que es muy bien hecho, conseguimos un concejal y además sobrado, estuvimos a punto incluso de, bueno, no de dos, nos faltó un poco, pero bueno, bastante sobrado un concejal. Con lo cual, para nosotros fue una satisfacción tremenda pensar que en unos meses que habíamos estado trabajando, habíamos conseguido llegar a la gente con nuestro mensaje y que nos votaran, pues fue una alegría tremenda, pero también fue una responsabilidad muy grande. Como dice Isabel, al día siguiente es cuando tú tomas conciencia realmente de lo que te has metido y en la responsabilidad que tienes. Tienes la responsabilidad de ser, como dice Isabel también, portavoz. Yo soy portavoz de mi grupo, porque también hemos conseguido hacer grupo político. Eres portavoz de tu grupo, pero eres portavoz de no solo 508 personas que nos han votado, pero no solamente de esas 508 personas. A nosotros nos llegan mensajes, nos llegan llamadas de teléfono de gente que no nos ha votado, pero que nos pide ayuda. Y ahora es cuando tú, después de un año, estás tomando conciencia todavía del trabajo, de la responsabilidad que tienes y de lo que estás haciendo. Y es cuando, en los momentos en los que muchas veces te vienes abajo, porque esto tiene momentos de altura y momentos de bajada, es una montaña de sube y baja, ¿no? Hay momentos en los que estás muy contento con lo que estás haciendo, otros momentos que dices, ¿sirve para algo lo que estoy haciendo? Porque yo también soy un concejal solo y es muy duro. Es muy duro dar tu palabra muchas veces en un pleno, en una circunstancia como la que tengo en Espartina.
Os voy a contar un poquito cómo funciona el tema de Espartina, porque además cada pueblo he visto que es diferente, ¿no? En Espartina el trabajo municipal institucional, el trabajo institucional que yo hago o que yo desemprendo como portavoz de mi grupo, se basa en, fundamentalmente en la asistencia a pleno. En Espartina hay dos tipos de plenos, los ordinarios y los extraordinarios. Los plenos ordinarios son cada dos meses, son bimensuales, supuestamente los terceros jueves de cada mes, digo supuestamente porque lo cambian a su libre albedrío, y suelen ser entre las 8:30 y las 9 de la mañana, con lo cual la persona que está trabajando del pueblo que quiera asistir no puede, pero le interesa a ellos. Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva que los plenos sean por la tarde, que se retransmitan, que los hagan públicos. No hay manera, no hay manera. A ellos lo que les interesa es que no vaya nadie y ellos pueden hacer eso para consayo. Esos son los ordinarios, que nos convocan con 48 horas de antelación y a los que yo tengo que ir previamente a una comisión informativa. Pero los extraordinarios los pueden convocar hasta una hora antes, si les apetece. Yo he llegado a mi casa del trabajo a las 8 de la tarde y me encontré una convocatoria para el día siguiente a las 8 de la mañana y de temas muy, muy escabrosos y muy complicados. Pues, ¿qué ocurre con estas cosas? Que te ves tan impotente muchas veces porque te falta información, porque si el pleno a mí me convocan a las 8 de la tarde y resulta que no tengo, me dejan un papelito, ¿eh? Así, un papelito. Y el pleno es a las 8:30, se supone que yo de 8 a 8:30 tengo para ir a la secretaría a recoger la información, leérmela, prepararme el pleno y entrar al pleno a las 8:30. O sea, son circunstancias que muchas veces te hacen ver lo difícil que es esto o lo difícil que te lo quieren poner. Muchas veces pienso que lo que quieren es aburrirnos. Y digo, bueno, pues a mí no me van a aburrir. Aquí estaré. Cuando son los plenos ordinarios y extraordinarios, yo, como he dicho, soy portavoz de mi grupo, pero nosotros tomamos todas las decisiones en conjunto con el Consejo Político Local. Entonces, quiero que penséis que cuando a mí me convocan a un pleno, la dinámica es, asisto a la comisión informativa, recojo la documentación, me reúno por la tarde con mi grupo, esa misma tarde tiene que ser, ten en cuenta que estamos todos trabajando, o sea, las reuniones en mi casa, porque además son en mi casa porque no tenemos donde reunirnos, son a partir de las 10 de la noche, hay veces que nos dan la 1, las 2 y estamos reunidos y al día siguiente hay que trabajar. Al día siguiente nos repartimos el trabajo y cada uno se dedica a lo mejor a un punto del pleno y a buscar información sobre ese punto y nos volvemos a reunir porque al día siguiente es el pleno. Y hay que preparar todos los puntos. O sea, que veis que es un trabajo incómodo y que es un trabajo que hay que usar mucho esto para poder seguir para adelante, porque todavía nos quedan 3 años. Bueno, 3 años para alcanzar la alcaldía. Es lo que yo le digo a mi grupo, ya tengo que empezar a prepararme la alcaldía. Bueno, pues ese es el trabajo de política institucional, ¿no?, en el ayuntamiento. Luego tenemos otro trabajo que es dar a conocer ese trabajo que hemos hecho en los plenos, las mociones que hemos presentado, las posturas nuestras, las preguntas, los ruegos, darla a conocer al público. Y eso es lo más difícil, porque es que no tenemos medio ninguno, no tenemos medio. El partido no nos deja tener web, solamente no tenemos dinero para sacar un pasquín, porque ahora os cuento lo que nos da el ayuntamiento. Entonces, el único medio que tenemos ahora mismo es el Facebook. Y un blog que tenemos de María Magenta del Jarafe, donde Raquel González Molea nos va colgando todo lo que nosotros le vamos mandando, pero que no llegamos a la gente, es que no llegamos a la gente, tenemos que llegar a la gente de otra manera. Nosotros hemos pensado, porque el ayuntamiento nos paga graciosamente 51 euros al mes por ser un grupo político, y hemos pensado que con ese maravilloso dispendio vamos a juntar para comprar una copiadora para poder repartir por el pueblo y buzonear nuestras posturas, nuestra manera de ver las cosas y lo que hacemos en los plenos y lo que hacemos con los vecinos. Como os he dicho, medios técnicos no tenemos ninguno. El ayuntamiento nos paga 51 euros. No tenemos en el ayuntamiento un sitio para nosotros. Compartimos el despacho con todos los grupos políticos, incluido el que está gobernando, o sea, 5 grupos políticos en un despacho que puede tener una habitación de 3x3 con una mesa, un ordenador que no tiene internet, ni teléfono, ni copiadora,
nada, no tenemos nada. Es más, la gente va al ayuntamiento a preguntar por la concejal de UPyD y no le dan ni mi teléfono, nada. O sea, medios técnicos cero, patatero. Económico, como os he dicho, nos da el ayuntamiento 51 euros al mes. Y medios humanos, pues tenemos también, son más escasitos, porque somos pocos, somos muy buenos, pero pocos. ¿Sí? Somos muy buenos, los que estamos somos buenísimos, pero pocos. Intentamos dividir el trabajo lo máximo posible, además tenemos gente que se entrega muchísimo, pero también es verdad que hay veces que tenemos lagunas, sobre todo cuando son cosas muy técnicas de arquitectura, porque no tenemos un arquitecto en el grupo, tenemos que echar mano de amiguete, que nos atiende gustosamente, y nos vemos muy limitados. Entonces yo desde aquí os invito a que si alguno es experto en algún tema, que se ponga en contacto conmigo por si tengo que consultarle algo alguna vez. Luego me gustaría contaros también otro tipo de acciones que estamos haciendo en Espartina. En Espartina, no sé si habréis oído por la prensa que tenemos un problema con el IBI gordísimo. Ha subido ahora el IBI una barbaridad. En el mejor de los casos ha subido un 80%. Ha habido gente que la ha subido hasta un 100%. Estamos hablando de vecinos que van a pagar 3.000 euros de IBI este año. 3.000 euros. Entonces decidimos los grupos de la oposición, viendo que en los distintos plenos en los que se ha presentado esto no podíamos hacer nada, unirnos, hacer una piña solamente para el tema del IBI. Los grupos de la oposición, que somos cuatro, está PSOE con 5 concejales, estamos de tercera fuerza política UPyD con un concejal, después está PA con un concejal también y por último Izquierda Unida con un concejal también. Pues nos hemos unido los cuatro grupos políticos y estamos haciendo actividades conjuntas para el tema del IBI. De tal manera que hemos conseguido organizar en Espartinas una manifestación que ha sido histórica, porque jamás ha habido una manifestación en Espartina a la que han asistido más de 1.000 personas. Que esto es un hito en Espartina, porque en Espartina, no sé si sabéis, que gobierna el PP desde la época de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos del PP. Pues nada, además el alcalde se jacta de decirlo, que su familia está gobernando en Espartina desde los Reyes Católicos. Y entonces se van dejando el puesto de alcalde como en herencia, ¿no? Estaba la madre y ahora está el hijo. Y nunca nadie se había atrevido a protestar, nunca. Entonces esto ha sido en Espartina un cataclismo. Y seguimos trabajando con los grupos de la oposición conjuntamente, porque hemos presentado, o vamos a presentar, estamos trabajando en ello, un plan de ajuste alternativo al que han presentado ellos, para que la subida del IBI no sea tan drástica. Y nos vemos eso, con que los otros grupos tienen mucho más medios que nosotros. Es que todos tienen a su alcance o a su disposición los mismos medios técnicos como medios humanos. Y nosotros nos vemos muy mermados siempre en ese asunto. Siempre echamos en falta el tener algún presupuesto más y sobre todo contar con algún apoyo más por parte del partido. Aunque sí es verdad que tengo que decir que en el partido hay gente siempre dispuesta a echar una mano. El otro día, por ejemplo, llamé a Juan Manuel Góngora y le dije: Juan Manuel, échame una mano con el tema del IBI. Y me dijo: te vienes a mi despacho sin problema, me traes la documentación, porque no tenemos abogado tampoco. En fin, que sepáis eso, que estamos un poquito cortitos de medios y aún así hacemos lo que podemos. Nos gustaría tener una página web, que estamos luchando porque el partido nos deje tener una página web, que pensamos que es un medio gratuito y que llega a muchísima gente. Pero bueno, ahí seguimos. Y luego, pues también contaros que seguimos trabajando, además de la captación de afiliados y simpatizantes, que seguimos hablando con la gente, y que una parte muy bonita de nuestro trabajo ahora es reunirnos con los vecinos que tienen problemas. El domingo estuvimos visitando una familia y es muy bonito ver cómo la gente delega en ti y espera que tú hagas algo por ellos, ¿no? Y elevar y ser voz de esas personas en un pleno, para mí eso es la satisfacción más grande que creo que puedo tener ahora mismo, a pesar de todo los pesares y a pesar de las penurias que os he contado, ¿no? Y creo que nada más, no tengo nada más que contaros. Ya si después tenéis alguna preguntita, pues ya me la hacéis. Gracias. Muy bien, pues la compañera Amparela.
Bueno, buenas tardes. Soy Amparo Hidalgo de Camas. Me vaya a perdonar, pero la llamada es del ayuntamiento. Eso quiere decir que cuando decimos que no nos dejan, que tenemos que tener dedicación plena, ¿verdad? Bueno, yo, mi experiencia es completamente diferente a la de las compañeras. Yo estaba antes de concejala, de delegada incluso, la legislatura anterior, pues he estado 2 años. He estado 2 años, yo iba de independiente, la lista de Izquierda Unida, y llevaba las delegaciones de cultura y de igualdad. Digo 2 años, estuve 2 años porque, bueno, ahí hubo una pelea entre el alcalde, que saliente, siendo también de Izquierda Unida, y el alcalde entrante. Una pelea que no era pelea, eran más que nada diferencias personales. Pero llegó un momento en que esto se trasladó a la política. Se trasladó a lo que es el seno del ayuntamiento. Eso conllevó a que, por cuestiones personales, salvables, no insalvables, salvables, pues llegáramos a perder una alcaldía. No llegáramos a perder, se la diéramos al PSOE en sí. Porque además fue el PSOE una parte muy importante, ¿no? La que estuvo metiendo ahí un poco. Yo siempre he culpado a Agustín Pavón, que era el coordinador anterior. Digo nombre y apellido porque no me importa que salga, porque yo creo que tuvo la culpa. Además, imputado en el caso Camas y bueno, lo digo a boca llena. Él tuvo mucha culpa de lo que sucedió. Pero bueno, pasado. Nosotros, cuando nos echaron, porque nos echaron, éramos 9 concejales de Izquierda Unida y 9 concejales de PSOE. 5 concejales le retiraron la confianza al alcalde y entonces, claro, empezamos a trabajar pues 5. 5 concejales en un ayuntamiento de 21 concejales. ¿Qué es lo que pasa? Que 5 concejales tuvimos que repartir concejalías. Ahí ya estaba el PSOE. Se llevó algunas concejalías, luego más rápido quedárselas. Después, bueno, llegó un momento en que ya el PSOE decía que ellos eran más que nosotros, porque nosotros nos quedamos solamente 5 personas, 4, porque uno de esos 5 dimitió y se fue con los otros. Nos quedamos 4, pues que era imposible llevar un ayuntamiento. Y que ellos decían que como tenían más concejalías que nosotros, no tenían más, tenían igual, porque ya después los que teníamos 2 nos dieron 4, o sea, nos dieron 2 más. Yo cogí educación y turismo, además. Pero la verdad es que los últimos 6 meses fueron horribles. Llegó un momento en que le iban a hacer una moción al alcalde. Y antes de que le hiciera la moción, pues renunció. Entonces, al renunciar él, pues los demás los tuvimos que ir. Los 4 que eran más afines a él, los demás pues se quedaron trabajando con el PSOE. Bueno, yo, un poco en rebeldía, yo iba con el presidente, yo no militaba, yo no tenía disciplina de partido, yo no iba a asamblea, yo no iba a nada, pues yo me quedé con mi acta, porque la acta es personal y yo ni se la daba a uno ni se la daba a otro. No quería. Entonces me quedé con ella. Yo estaba, iba a los plenos, yo intervenía cuando me dejaban, cuando no intervenía en el pleno, pues intervenía en la puerta, le daba igual, yo pegaba a la gente a la puerta y le contaba mi película. Y así me llevé, pues, hasta que, no sé cómo, porque la verdad es que ahora que habéis dicho cómo vosotros llegaste o cómo vosotras llegaste a contactar con UPyD, yo no sé cómo contactaron conmigo. A mí me llamaron un día y me dijeron, somos UPyD, vamos a tener una reunión en CAME, me gustaría contar contigo. Yo me fui a la reunión, fui en un bar. Había 4 personas, de las cuales después ya no he vuelto a ver a ninguno más. No sé si, bueno, aquí ha habido también algunas cosas, ¿no? Nunca más lo he vuelto a ver. Pero bueno, me gustó el proyecto, me gustó. Y yo ya empecé a investigar por mi cuenta. Eso fue, pues, creo que fue en el 9 de diciembre del año 2010. Ya seguimos, ya empezamos. Ya el alcalde con el que además teníamos buena relación, está de coordinador local, en el Consejo Local, está de coordinador. Y la verdad, pues bueno, se lo comenté y dijeron, bueno, pues vamos a lanzar una vez qué es lo que pasa. Estuvimos investigando, nos estuvimos reuniendo ya, nos vinimos aquí a Sevilla, en fin, para adelante. Bueno, pues para adelante.
Yo en el mes de febrero entrego mi acta, porque claro, no era justo que yo tuviera un acta y me fuera a presentar por otro partido. Cuando en el mes de febrero del año pasado, pues ya teníamos claro que iban a hacer una lista preciosa, una lista muy buena, con gente que como dice ella, gente maravillosa, la verdad que sí. Pues bueno, nada, hacer unas primarias y claro, sale candidato, pues bueno, es que era normal que saliera él, ¿no? Porque la verdad es que todo el mundo estaba mal por él, yo la primera, las cosas hay que reconocerlas. Y bueno, nos ponemos a hacer los carteles, poníamos de vez en cuando 50 euros, poníamos una hucha allí para echar la candelilla, así hicimos la campaña. Cuando ya teníamos todo preparado, pues resulta que cuando va a pedir excedencia, porque el alcalde, bueno, Juan es funcionario, es policía local, pues resulta que pide la excedencia 2 días más tarde de lo que le correspondía. Los señores del PSOE, nuestros amigos del PSOE, nuestros amigos a los que le pusimos la alcaldía de Cama en bandeja, pues resulta que como ellos no eran capaces, porque no tuvieron el valor suficiente de hacerlo a ellos, utilizaron a nuestros enemigos, a los enemigos de Juan, utilizaron a la otra parte de Izquierda Unida para que lo denunciara. Entonces, por pedir 2 días la excedencia tarde, le dijeron que no podía ir en la candidatura. Él iba el primero y yo el segundo. Tuvimos que hacer un apaño con que después salió bien, porque yo creo que incluso me atrevo a pensar que fue Rosa o fue alguien quien copió la fotografía de Martín y Rosa, porque nosotros en el apaño era la foto de Juan, que era la que teníamos, y una que me hice yo no la pusimos juntas, por aprovechar, porque no teníamos dinero. Oye, pues salió una más bonito. Yo ya después, cuando vi el otro, me di cuenta, digo, pues te ha gustado, porque ya hasta donde ha llegado, ¿no? Martín y Rosa. Bueno, y nada, pues ahí sacamos las elecciones, hicimos también con un coche viejo, le pusimos carteles, le decíamos la para móvil, ¿no? Porque íbamos con el R6, por lo menos. Y bueno, nuestra sorpresa fue que había quien decía que íbamos a sacar 4 concejales, otros íbamos a sacar 2, otros que ninguno, pero bueno, nosotros sacamos casi 3. Nosotros nos faltaron, creo que fueron 100 y algo de votos para conseguir 3 concejales. Conseguimos 2 mujeres, 2 concejales. Pues muy bien, nuestra andadura bien, el inicio bien, porque bueno, yo ya tenía una experiencia, para mí no ha sido traumático. Yo, cuando al día siguiente nos planteamos, bueno, tenemos 2 concejales, tenemos que empezar a trabajar en un ayuntamiento donde ya sabíamos que había una mayoría absoluta por el parte del PSOE, donde había 4 concejales y concejalas de Izquierda Unida y 4 del PP, y nosotros éramos 2, sabíamos claro que íbamos, ¿no? Que íbamos a ser los últimos, que iban a intentar, bueno, apartarnos un poco, pero que no lo íbamos a permitir. De hecho, no lo hemos permitido. A mi compañera Juana le fue, aunque era ella la primera vez, no le fue muy difícil, porque bueno, ya ellos llevamos rodaje, ¿no? Entonces lo entró allí en un sitio donde era todo nuevo. Yo tenía muy buena experiencia con los funcionarios, muy buena relación, y la verdad que eso me ayuda mucho. Nosotros lo primero que hicimos fue pedirle una reunión al alcalde y exigirle lo que queríamos o lo que necesitábamos para trabajar. Yo me senté con él, bueno, se sentó, no se estaba dando. Y le digo, mira, nosotros para trabajar necesitamos un despacho, necesitamos mesa, necesitamos ordenadores, necesitamos teléfono y un teléfono móvil. Este es el acto del rey. Ni digo que teléfono móvil ni pensarlo. Digo, bueno, vale, pues confío, pero necesitamos. El caso es que no lo dieron. A todos los grupos políticos nos dieron un despacho. Tenemos un despacho cada uno. El despacho no lo tienen todo desconchado, todo hecho polvo, las mesas muy viejas, un armario sin puerta, bueno, yo estoy arreglando, está bien. No teníamos sillas, yo me fui despacho por despacho, donde había la puerta abierta, había 3 sillas, pues yo dejaba donde llevaba una. Y así tenemos la silla en el despacho. Luego la batalla fue pintar despacho. Pintar despacho, no nos dejaban pintar despacho, pero de desconchones. Al final pintamos despacho, compramos la pintura, la compramos entre todos, entre el grupo, y ellos mismos, dos compañeros y un compañero pintaron, además que ha pintado de maestra. Se nos puso a pintar, nos dijeron, va, porque pedí permiso, gris. Y digo, ¿la vais a pintar ustedes? No, no tenemos ni personal ni pintura. Digo, vale, pintado magenta está, magenta y blanco. Ahí está. Había pasado todo el mundo a verlo, incluido la alcalde. Después, pues bueno, el trabajo nuestro.
El trabajo nuestro ha sido relativamente cómodo, dentro de lo que nos han dejado hacer, claro, porque a todos no nos dejan hacer. Sí que participamos todos. Yo soy la portavoz y participamos todos. Incluso soy consejera de la empresa pública que tiene el ayuntamiento, que es Sodesa. Yo soy consejera de Sodesa. No cobro, pero soy consejera. También soy consejera de LOA, que es el organismo local de Andaluz, que es para la escuela taller, donde es un organismo aparte del ayuntamiento, pero que es municipal. También estoy consejera y tampoco como, pero bueno, ahí está. Entonces, a la hora de trabajar, pues bueno, estamos todas, estamos menos en las juntas de gobierno, en las juntas de gobierno sí que no estamos, ahí solamente está la mayoría, solamente están ellos, pero sí que estamos en las mesas de contratación. Estamos en las áreas informativas, estamos en todo. En los plenos ahí no han, bueno, es que no sé qué palabra decir que no suene mal, pero no nos dejaban ni hablar, no nos dejaban, no hablábamos y así, porque ya ha terminado su tiempo, porque no sé cuánto, porque no puede estar a hablar más, porque así era, ¿no? Era porque ya ha cambiado, ya no es así. Porque no le valía, eso no le valía a ellos. Porque en un pleno va a poquísimas personas, por lo menos en cama. En cama son los plenos por la tarde, a las 7:30, eran por la mañana y la oposición, toda la oposición pedimos que se pusieran por la tarde. Se consiguió. Entonces, eso a las 7:30 los miércoles últimos de mes. Y en invierno, a partir del mes que viene, este es el último que es por la tarde, a partir del mes que viene ya es por la mañana, a las 10 de la mañana. Y entonces, la verdad es que muy lentamente, pero vamos integrándonos mucho. Yo no sé si es porque la política nuestra es un poco agresiva. Yo no digo agresiva porque somos muy pesados. Y si hay que ir 20 veces a hablar con el alcalde, solamente 20 veces hablar con el alcalde. Si el alcalde te dice algo que no, te va con la gente y dice, oye, mira, que no podemos hacer esto porque no nos dejan alcalde. Hicimos una nota informativa, la pagamos entre todos también, y sí que hicimos información al pueblo con algunas cosas que había que no podíamos hacer porque no nos dejaban. Y bueno, eso parece que lo amasó un poquito. Yo no sé qué contaros, yo sí os puedo decir que llevo 2 meses sola, que mi compañera está trabajando, porque bueno, yo estoy desempleada, soy interina de educación infantil, soy interina y bueno, yo no creo que vaya a estar, como están los recortes con las interinidades, no creo que vaya a trabajar. Pero bueno, de momento tengo dedicación plena, exclusiva, incluido fines de semana, porque la verdad es que en cama hay muchos gastos los fines de semana. Y nos suelen invitar, y la verdad es que yo esto no lo he tocado, y yo que sí que me gustaría que lo supierais, aunque me salte un poco de lo otro, es el sacrificio que hace nuestra familia. Es muchísimo sacrificio, porque bueno, nosotros estamos haciendo algo que nos gusta, porque si nos hemos metido ahí porque nos gusta. A lo mejor no sabíamos que nos gustaba, pero que al final estamos haciendo algo que no, tenemos una satisfacción personal, pero ellos no la tienen. Entonces se tiene que sacrificar en horarios. Tú no tienes horario para llegar a tu casa, ni a mediodía ni por la tarde. Y si un fin de semana hay que ir a un pregón, yo voy a los pregones, no tengo esa mala costumbre, yo voy a todo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque ese fin de semana nos aguantamos y tiramos para adelante. Y la verdad es que eso no lo entiende la gente, cuando a lo mejor hay una pegada de carteles y tú ese fin de semana no lo haces porque te has llevado toda la semana trabajando sin parar. Y la gente no entiende y dicen, yo no pego más carteles porque resulta que la portavoz no ha ido o que la otra compañera no ha ido, ¿no? Pues bueno, eso yo quiero que quede mucha constancia y además una espina que llevo clavada y que bueno, yo no sé si hay alguien, vosotros conocéis a alguien que lo haya dicho. A mí se me ha ocurrido eso y la verdad que eso duele un montón. Por eso es bueno que la gente sepa cuál es el trabajo interno y el diario de las concejalas. Luego hablamos de dinero. ¿De qué dinero? ¿De qué dinero? Si nosotros nos tenemos que comprar hasta el bono. Ahora sí, ahora nos están dando una asignación. Nos están dando 160 euros por cada concejala y 60 euros al grupo político. Eso es lo que cobramos.
Pero tendremos que rendirle cuenta al señor interventor del Ayuntamiento de Cabras. Nosotros no podemos decir ese dinero lo voy a comprar lo que le haga eso, una impresora. Nosotros no. A nosotros nos tienen dicho en qué podemos gastarnos ese dinero. Pues entonces igual que si no lo tienes. Porque si tú lo que necesitas comprar no puedes hacerlo, ¿para qué quiero los 160 euros? Porque usted se lo guarda y se lo gasta usted en cerveza. A mí me da usted. No diga que me da 160 euros. ¿Eh? Eso por un lado. Luego, a nosotros, a los grupos, a la oposición, a los, sí nos liberaron. Nos liberaron en el mes de diciembre del año pasado. Se aprobaron los presupuestos del año pasado, de 2011, perdón. Y ahí sí que como, por hacerlo un poco, no sé, para que no dijéramos nada o para que aprobáramos los presupuestos que estaban denunciables, que no lo hicimos porque no teníamos ningún abogado que nos echara una mano, no contábamos con ningún abogado, llamamos a Góngora y llamamos a Paloma y ya no daba tiempo porque entre las cosas lo ocupaba que yo estaba y el poco tiempo que teníamos, pues la verdad que no lo pudimos juntar. Pues nos liberaron a 4 meses media jornada, pero media jornada no a sueldo de concejal, sino a sueldo de administrativo. La verdad es que ni a mi compañera ni a mí nos interesaba cobrar 4 meses ese dinero, la verdad es que no. Entonces, en el mismo pleno rechazamos dinero, dijimos que no queríamos la liberación, pero que se pagaran las deudas sociales con él, que no se dejara para que el ayuntamiento tuviera menos déficit, que ese dinero sí que lo íbamos a utilizar, pero en eso. Allí se formó un pitote, pero bueno. Ese dinero todavía no se ha utilizado. Ese dinero está ahí, ese dinero ya metimos otro escrito en el mes de febrero, o en enero, febrero, diciendo que bueno, ¿qué pasaba con ese dinero? Pues ese dinero no lo iban a hacer y nada. Ya por último quiero contar esto para que veáis que no es solamente las reuniones y demás, sino que aparte de eso está también el saber luchar y el que la gente, como no tenemos medios, porque no tenemos televisión, allí hay una televisión que es, aunque la utilizamos de vez en cuando, pero es del PSOE. El PSOE es el dueño de la emisora, no es una emisora, pero bueno. Sí. Y luego el chaval que hace las entrevistas, el periodista es Izquierda Unida. Entonces, bueno, pero de vez en cuando nos publican alguna cosita. Pues bueno, lo último que es que le hago un escrito al alcalde, hablo con él diciéndole que ese dinero, como se van a aprobar ya los presupuestos de 2012, no sé cómo va a quedar de liberación, si van a ir, si no van a ir, ahí no, todavía no lo sabemos. Pero que de momento los 4 meses que teníamos consignados, antes de que se aprobara en 2012, tenemos que gastarlo, porque si no, se pierde, ¿no? Porque al estar prorrogado, lo podemos utilizar. Que se lo iban a dar asuntos sociales. Nos dice asuntos sociales que ellos están sobrados. El delegado de Asuntos Sociales me siente con él y le digo, mira Antonio, que este dinero queremos que se haga un traspaso y que se dé a través de ayuda y me dice, que vamos, si nosotros estamos estupendamente de dinero. Yo sé de más porque al despacho, como tenemos despacho, sí que viene gente y sí que sabemos y que conocemos Cama, que yo soy de Cama, que yo conozco a la gente y que la gente me conoce a mí y que vienen a decirte, oye mira, que es que estábamos trabajando 4 y no estamos trabajando ninguno, es que no tenemos para comer, es que no tenemos para pagar la luz. Y me dice el señor de Asuntos Sociales, el delegado de Asuntos Sociales, que no tiene, que están sobrados. Bueno, pues si estáis sobrados, se lo vamos a dar a Cáritas. Hago un escrito diciendo que el dinero lo vamos a repartir entre 3 Cáritas parroquiales y además a la iglesia evangelista que ahí tiene una obra social. También la metí en el paquete. Pero que no era el sueldo lo que se iba, no era el sueldo que nos pertenecía, sino que además a esa cantidad se le iba a incrementar el 30,9%, que es la parte que tiene que pagar por la seguridad social. Como no vamos a estar trabajando, ese dinero no se lo va a ahorrar el ayuntamiento, pero se lo suma esa cantidad. Y ahí estamos. El señor alcalde dice que eso no lo va a hacer. El interventor me dice que sí se puede hacer. El alcalde dice que no se va a hacer. Pero que eso lo va a hacer, que es una idea muy bonita, que lo va a hacer. Y que lo va a hacer con 80.000 euros, que va a coger de los arrendamientos de las pistas deportivas y que ese dinero lo va a destinar a Cáritas. Y además lo saca y ahí me dice, pero no te preocupes que no lo voy a utilizar políticamente. Y es que al otro día sale el buen señor en la televisión local, en la que es suya, diciendo que había tenido un espejismo por la noche, que él no era creyente, que era humanista, pero que había venido la luz y que iba a hacer eso.
Pues yo llamo al otro, al mismo, le digo, mira, no te acabes la luz en el sencillo. Digo, y aquí está, metido por registro. Y esto quiere decir que no, esto le ha llegado al alcalde, porque nosotros, aparte de que se lo hemos dicho personalmente, aquí hay un escrito que lo confirma, registrado. Y el lunes, pues, como el señor alcalde dice, no lo va a hacer, porque es muy poco, en realidad son 4.000 y algo de euros, eso no tiene importancia, no la tendrá para él, claro, para que le corte la luz, sí. Pues que el lunes tenemos una reunión por la mañana con todos los párrocos, con los directores de Cáritas y con la asociación también de los evangelistas. No sé cómo lo va a sentar, pero bueno, de momento el lunes están aquí porque, claro, les tengo que explicar a la gente lo que hay, ¿no? Y esto, la verdad, es que se está haciendo con mucho trabajo, con muchísimo trabajo, con muchas reuniones, con mucho nerviosismo, con mucho pedir favores, con mucho decirle a los compañeros que van aquí en el despacho, porque aquí tiene que tener que haber alguien, hay que ir a la calle, hay que ir a las asociaciones. Y ese es el trabajo que estamos haciendo en Cama. Y bueno, yo me parece que me estoy pasando. Preguntarme si queréis saber algo más, pero la verdad es que estamos trabajando de forma diferente, pero porque también cada ayuntamiento es un mundo, ¿eh? Cada ayuntamiento es completamente diferente. Yo, si me permitís, pues, ya que ellos me han hablado un poco del funcionamiento del ayuntamiento, me entro yo también un poquito a explicar que nosotros, al ser un ayuntamiento mucho mayor, de 52.000 habitantes, como he dicho, somos 25 concejales, y los concejales, yo no estoy liberada, yo como concejal no estoy liberada a miembros del órgano de gobierno. Es decir, de los grupos municipales que están gobernando, que en este caso es el PP y el PA. El PA es el que ostenta la alcaldía. La asignación del grupo municipal nuestro son 800 euros y 150 euros por cada concejal. Es decir, que nosotros al mes percibimos la cantidad de 950 euros. 950 euros que están estancos, porque realmente, como es dinero público, y lo tienes que justificar de cara al interventor, pues tú no puedes tomar ese dinero para nada que tenga que ver con el partido. Es solo y exclusivamente para el grupo municipal, para el trabajo municipal, con lo cual, si no es por asesoría jurídica, para trabajos concretos, para cosas que además lo persigue muy mucho porque tú estás en la oposición, y evidentemente si no tienes nada que te puedan echar en cara o sacarte como trapo sucio, que en este caso no tenemos nada, pues los van a buscar siempre lo que sea. El tema está que nosotros ahora estamos barajando la posibilidad, pues con ese dinero, el día que tengamos despacho, que no lo tenemos, el señor alcalde nos prometió tener un despacho el día que salimos de concejal, y aún no lo tenemos porque están viendo obras, supongo que la obra será, yo qué sé, la cuestión es que no tenemos despacho. Estamos cansados, somos muy educados pidiendo las cosas, le hemos pedido por activo o por pasivo, siempre dentro de la legalidad, con instancias al ayuntamiento, al alcalde, al secretario, en fin. El caso es que a la fecha que estamos aún no tenemos despacho. La idea de que con ese dinero queremos, pues, contratar a alguien, hacer una oferta pública y tener a alguien que esté con nosotros allí en el ayuntamiento, porque la verdad, que siendo un ayuntamiento como el nuestro tan grande, las personas que nos buscan cada vez son muchas más personas y la verdad es que no tenemos medios de comunicarnos con ellos, porque es que le hemos pedido en pleno miles de veces un buzón, por lo menos, porque hasta todo lo que nos dejan, las notificaciones y todo, tengo yo de alcaldía, me mandan un mensaje, sí que tengo un teléfono corporativo, tengo un móvil corporativo para estar localizada a las 24 horas, porque por eso, por cualquier tipo de emergencia, cualquier cosa, yo no lo suelo utilizar porque tengo tres móviles y estoy como loca, me pasa como con los correos electrónicos, tengo de la orden de 10 correos electrónicos, el de concejal, el de grupo municipal, el mío personal, el de trabajo, en fin. Y luego tenemos una asignación, Utrera tiene un pleno mensual ordinario, que son los segundos jueves de cada mes. Las comisiones informativas son el lunes previo a ese jueves, te lo notifican el jueves anterior a ese lunes con todos los asuntos del día, lo depositan la documentación en secretaría y bueno, pues tienes que prepararla con los medios que tengas. Yo tengo la gran suerte de contar con un gran equipo, en Utrera, la verdad es que no me siento sola porque en el trabajo colabora mucho conmigo y también tengo que decir que
que nos abrieron una cuenta en Madrid, en instituciones, que funciona muy bien, que hay una persona que, bueno, una maravillosa persona, que se llama Javier Somoza, que hay bastante, te ayuda, pero sí que es verdad que el tema presupuestario, no, hay temas que tenemos que pensar que un concejal, pero no de UPyD, pero de cualquier concejal, los políticos no tienen por qué estar formados. Es decir, que un político puede ser cualquiera. Con lo que te quiero decir que en esta cuestión, pues tenemos que hacer un esfuerzo de formarnos, porque realmente los temas que se toman allí y se tocan allí y se debaten allí, pues tenemos que conocerlo muy bien, porque es de la única forma que podemos debatir luego y posicionarnos. Entonces, pues tenemos que aprender un poco de derecho presupuestario, porque cuando le dan un presupuesto, pues está clasificado los gastos y los ingresos por clasificación pública, que solo se toma en lo público. Entonces, esto para mí fue un mundo, porque verá, yo en contabilidad privada conozco mucho y además me llevo, pero es que a mí me dieron aquello y yo decía, Dios mío, esto que es un pegou, que, bueno, imaginaros lo que se toca ahí. Cosas como todo esto, ¿no? Después tengo las comisiones de patrimonio histórico, que en entrega tienen un catálogo del patrimonio de, al ser grande el centro de Utrera, hay varias partes de Utrera están catalogados, tenemos nuestro propio catálogo, entonces hay una comisión de cultura donde se permite en cada obra o cada remodelación que se quiera hacer un edificio que está catalogado, pues hay que pasar por esa comisión, de la cual somos miembros. Esto es una vez al mes también. Luego tenemos las comisiones de... Y por cada comisión, nosotros ninguna comisión cobramos, solo las informativas del pleno, que sí que las cobramos. Cobramos los plenos ordinarios, los extraordinarios no los cobramos, y nos dan una dieta. Y la junta de portavoces, que nos convoca la junta de portavoces, la convoca el alcalde y puede convocar todas las que quiera, depende de los asuntos que tenga o dijera. Nosotros hemos tenido este mes, por ejemplo, y el mes pasado, tuvimos plenos todas las semanas, con los planes de ajuste, porque Utrera se está moviendo mucho con el tema de las externalizaciones, y bueno, pues nos convocan plenos pues cada semana. El alcalde a pleno extraordinario, que no los tiene que pagar, pues vámonos, y ya está. Y metemos por urgencia, que también es muy típico en el ayuntamiento nuestro, meter por urgencia todos los asuntos que el alcalde quiera, porque además, como si lo sabéis, yo lo digo aquí, las propuestas que nosotros queramos plantear tienen que llegar a secretaría antes de las comisiones informativas, es decir, antes del lunes pleno, el lunes anterior al pleno, con lo cual tenemos que tenerla presentada e informada para que se le dé traslado a todos los grupos municipales. Y luego, cuando llega a la comisión informativa, el que tiene la potestad de incluir los puntos en el orden del día del alcalde. Aunque tú realmente hayas presentado todas tus propuestas en tiempo y forma, luego el alcalde te puede decir que no va tu asunto al pleno y no lo pueda debatir. Pero bueno, lo presentamos en el próximo pleno, que tenemos mucha paciencia, y hasta que el alcalde quiera que se debate en pleno. Y así pues hemos conseguido pues tener un modelo y tener para adelante muchas cosas. Y yo creo que si tenéis alguna cosa más, yo quería porque supierais un poco más o menos nosotros cómo nos movemos y cómo trabajamos. Yo creo que, bueno, que nosotros, yo casi todos los días tengo que ir al ayuntamiento, sino todos los días, porque el funcionamiento del ayuntamiento es muy dinámico, muy fuerte y muy grande. Entonces, estamos en la oposición y en una oposición con un concejal. Entonces esto es muy difícil, porque es controlar todas las delegaciones que tiene un ayuntamiento, pues, con un solo concejal. Es decir, que los expedientes solo pueden estar, solo lo pueden ver el concejal. Entonces ningún compañero mío puede delegar, o yo puedo delegar en ese compañero para que esos expedientes lo puedan consultar. Tenemos que controlar todo lo que hacen todos los demás, y encima proponer, con lo cual es complicado. Pero aún así,
quiero decir que con el tiempo y con la dinámica pues, se va aprendiendo mucho y cada vez pues, vamos llegando más y se ven las cosas más ligeras porque además al principio bueno, la relación de puesto de trabajo, el tema de, como ya he dicho, son cosas que al principio te parecen un mundo, pero bueno, luego te vas familiarizando con estos temas y al final pues vas aprendiendo y sabes más o menos por dónde, bueno, cuando final de estos proyectos, pues claro, ya enfocas tú más o menos cómo van a ser tus proyectos. Y lo ves claro cuando te dan el traslado del asunto, ves más o menos que nosotros trabajamos en este sentido o en este. Y ya te vas posicionando. Luego ya tienes que informarte y hacer una posición responsable. Yo no puedo decir en un pleno, es que yo no estoy en contra de esta propuesta porque no me gusta. Yo no puedo razonar. Tenemos que razonarla, además razonarla coherentemente y legalmente. Entonces eso lleva a una labor de investigación. Y eso sí que es verdad y queda muy mal que se haga una labor de oposición siempre pues, con fundamento y con coherencia. Por lo demás, sí, ya vosotros. Yo siempre quiero decir que sea una oposición no quiere decir que siempre vayamos en contra de lo que ellos proponen. Porque bueno, la oposición está para controlar y aportar. Hay veces que nuestras opiniones se tienen en cuenta. Se han presentado mociones y han sido aprobadas por unanimidad. Se han elaborado mociones entre el PSOE, Izquierda Unida y nosotros. Lo hemos hecho juntas. Y lo hemos aprobado, entre, menos el PP que no lo ha aprobado, pero se ha hecho. Y siempre lo que intentamos es cuando, por lo menos nosotros lo hacemos así, cuando vamos a intervenir en contra de alguna propuesta, siempre lleva una propuesta nuestra. Mire, usted, no estamos de acuerdo con esto, no estamos conformes con esto, porque pensamos que así es mejor. Al final no lo hacen como nosotros decimos, sino como dicen ellos, ¿no? Pero bueno, por lo menos ven que claro, que tú estás trabajando y que lo vas haciendo. Yo creo que eso es lo que nos está dando un poco de nos está haciendo que nos respeten, nos están respetando. Al principio era un poco, bueno, a ver cómo sale esto. Pero que por lo menos el Ayuntamiento de Cama nos están respetando, de verdad. Yo estoy notando un cambio, ¿no? Que bueno, que al final hace lo que ellos dicen y que, pero que sí que se nos tiene más en cuenta que antes. Bueno, vamos a ver. Muy interesante, ya hemos confirmado todo que tenemos tres concejalas muy listas. Y os voy a hacer un comentario porque me ha recordado mucho cuando Rosa Díez accedió al Parlamento por primera vez, que era ella la única parlamentaria de UPyD, contaba lo mismo que habéis escuchado. La soledad, los estudios, que el partido no tenía personal para hacerse cargo de tantísimos temas como había que tratar. En el Parlamento, lógicamente, me imagino que los temas se multiplicarán en número muchísimo, como solamente sea por el número de habitantes, porque es a nivel nacional. Y contaba lo mismo, la soledad que tenía, el trabajo tan ingente y las de horas que le tenían que dedicar, sin medios humanos apenas, porque el partido, cuando con un parlamentario solamente, que en el caso de cuando Rosa estaba sola, tenía lógicamente muy poca dotación económica. Y para el Parlamento había mucha gente que trabajaba gratuitamente para ayudar a Rosa en todas las propuestas que tenía que hacer. Y otra cosa que me llama la atención, que es también muy parecida a lo que decía Rosa, que UPyD se ha caracterizado siempre, ella lo comentaba, porque nunca ha presentado propuestas sin razonamiento, sin ningún estudio previo. Y algunos de Maite, que ha estado en los consejos políticos, habrá oído esta misma anécdota de Rosa, los propios periodistas del Parlamento comentaban el peso específico que tenía las mismas propuestas de UPyD, que ningún partido comentó hasta la anécdota de que era el único partido que no presentaba propuestas con falta de ortografía. Eso lo comentó Rosa una cosa, o sea, que todos los partidos lo hacen deprisa, corriendo sin fundamentación jurídica y técnica ninguna e incluso con falta de ortografía. Luego ya vemos que en el Ayuntamiento de Sevilla nuestras concejalas están siguiendo. Yo no sé si habéis oído esta anécdota de Rosa, sin saberlo solamente
la ideología que nos une hace que la forma de trabajar sea similar. Eso es estimulante, como afiliado, es estimulante que no hayan recibido directrices por parte de arriba y sin embargo actúen de la misma manera. Haced las preguntas que queráis, porque es muy interesante.